Muy buenas a todos y sean bienvenidos a Simulación Total, su casa de la simulación. Yo soy Javier, piloto de Airbus A320, y en este video vamos a revisar una configuración de controles de vuelo para hacer que su A320 de Inibills se comporte de una manera más realista. Estaremos realizando un pequeño vuelo local aquí en Gibraltar y, como pueden ver, las condiciones meteorológicas son fantásticas. Amigos míos, no se pierdan este interesantísimo video revisando algunas configuraciones para los controles de vuelo del A320 de Inibills aquí en su casa de la simulación, en Simulación Total. Sean todos bienvenidos, pónganse cómodos y espero que disfruten de este video. Muy bien amigos, pues nada, ya tenemos nuestro A320neo de Inibills encendido y bueno, nos encontramos ya listos en la plataforma para iniciar nuestro rodaje al punto de espera de la pista 27 aquí en el aeropuerto de Gibraltar. Así que bueno, antes de comenzar con este video les voy a mostrar cuáles son los valores de sensibilidad que yo he cambiado para así empezar a testear esta configuración para controles de vuelo del A320 de Inibills. Así que bueno, empezamos por aquí, por la parte de opciones de controles. Como pueden ver, pues yo he creado dos perfiles diferentes para el A320neo de Inibills, que son diferentes a todos los otros aviones que yo utilizo, también al del A320 de Phoenix. Y bueno, lo que voy a comprobar aquí es, por ejemplo, el rudder, que es para mí una de las partes donde el A320neo de Inibills se siente más incómodo, por lo menos a mi gusto. He cambiado, bueno, por ejemplo, aquí tenemos los dos, yo estoy usando los pedales de Thrustmaster. Aquí tenemos las dos líneas de sensibilidad para los frenos. Estas no las he tocado porque siento y me parece que es bastante realista el tema de los frenos aquí en el avión y todo esto. Pero lo que sí es el rudder, sí que lo siento muy irrealista y la verdad que no es para nada cómodo. Así que bueno, lo que he hecho es cambiarle los valores de sensibilidad al eje Z, en donde le he colocado menos 40 y menos 40, la zona inactiva en 0, neutro en 0, zona sin cobertura se lo he colocado al 37%. Ustedes pueden ir jugando para que esta línea no sea tan brusca, por ejemplo, yo que sé, un caso de falla de motor o lo que sea, para que no sientan tanta brusquedad, por así decirlo, al aplicar el pedal completo. Entonces, bueno, con estos valores, menos 40, menos 40, 0, 0, 37 y capacidad de reacción 100, vamos a revisar aquí el rudder. Por la parte de los frenos, sí que se los deje todo en línea recta normal, como viene de... fábrica. Y bueno, por aquí tenemos la parte de los controles de vuelo. Yo, como ustedes pueden ver, uso el TCA de Airbus del A320 de Thrustmaster. Y los valores de sensibilidad que estoy utilizando para este avión, como ven, pueden ver aquí, es bastante diferente a los valores de sensibilidad que uso en el A320 de Phoenix. Inicialmente estaba empezando en un menos 25, menos 25, pero sentía que el avión era como que un poco más sensible, le faltaba como que un poco de peso al joystick a la hora de ejecutar y hacer los virajes y los cambios de actitud. Entonces, para ajustarle un poquito para que se sienta un poco más pesado el avión, pero tampoco en exceso, pues vamos a empezar a probar por aquí un menos 33, menos 33, una zona inactiva de 2. Esto también depende de la zona muerta de cada joystick que ustedes tengan. Va a variar en función de eso. Por la parte neutro 0% y zona sin cobertura 0%, capacidad de reacción 100. Este es en el eje X, que es el eje del alabeo, para poder alabear con el avión, y este es en el eje Y para controlar el cabeceo del avión. Aquí también voy a estar utilizando un menos 33, menos 33, una zona inactiva de 2%, neutro 0, zona sin cobertura 0 y capacidad de reacción del 100%. Luego, lo que es la parte del steering, que ustedes lo pueden ver por aquí en el eje derecho, le estoy probando una sensibilidad de menos 55 porque sí que es bastante sensitivo este steering. Sin embargo, le voy a dejar toda la capacidad de, o sea, toda la zona de cobertura se la voy a dejar al 0% para así poder realizar los virajes más cerrados. Pero bueno, hay que tener en cuenta la sensibilidad de este steering, que al principio va a ser bastante suave, luego en virajes cerrados la profundidad aumenta mucho, como ustedes pueden ver en estas dos curvas que tenemos por aquí. Luego el joystick cursor X yo no lo utilizo para nada, esto sería la barra para el acelerador, en mi caso yo no la uso. Y luego
Esto sí que es algo genérico que uso también para el A320 de Phoenix, el de Fly-by-Wire y aquí el A320 de Inibills. El Thrustmaster, el TSA de Airbus para la parte de comandos, esto sobre todo lo vamos a calibrar más en lo que es la parte de la tablet. Pero bueno, como pueden ver, pues nada, las sensibilidades no las he alterado, está todo al 0%, como viene por defecto. Y en la parte de gestión de la potencia, pues bueno, tenemos que colocar en el eje del acelerador 2, colocamos nuestra palanca derecha en eje invertido, y en el eje del acelerador 1 colocamos nuestra palanca izquierda en eje invertido. Luego los notch, como ustedes ven, y como saben, ya los vamos a calibrar en lo que es la parte de la tablet. Muy bien, pues aquí en la parte de opciones, en el throttle settings, aquí es donde ustedes van a ir ajustando los diferentes notch en su palanca de potencia de TSA, si tienen TSA o cualquiera que tengan. Aquí tenemos idle, climb, flex y toga. Y luego si levantamos, tendríamos idle reverse y maximum reverse. Para calibrarlo, dependiendo si ustedes tienen reversas o no en su palanca de potencia, le darían a begin calibration y luego van donde ustedes físicamente van colocando la palanca de potencia, le van diciendo aquí a la tablet en dónde quieren ir colocando cada notch. Recordemos que en el A320 tenemos seis notches: máximo reversa, idle reverse, idle, climb, flex y máximo continuous thrust, que es MCT y toga. En total son seis notches los que tenemos por aquí. Muy bien, amigos, pues nada, tenemos para el día de hoy una carga bastante liviana, un Silo Fuel de 51.200 kilogramos. Vamos a salir con 6.000 kilogramos de combustible. Tendríamos en total un gross weight de 56.931. Vamos a calcular ya. Por aquí tenemos nuestras performance para la pista 27 aquí en Gibraltar. Es una pista corta de 1.765 metros. El viento está a 2006 nudos, una temperatura de 29 grados y el QNH de 1.010. Para 50 y bueno, vamos a sincronizar esto por aquí, 57 toneladas. Calculamos, vamos a salir con configuración 1. Me extraña aquí bastante, yo he probado aquí diferentes configuraciones para salir aquí en Gibraltar. Fíjense que colocando configuración 2 me da una velocidad de decisión y de rotación mucho mayor. Esto no debería ser así. Debería ser mientras mayor configuración de flap, más te va a limitar en el ascenso, pero no te va a limitar en la carrera de despegue. Pero bueno, la que más nos favorece aquí es usar toga y configuración 1 más F. Tenemos 119, 119 y 122. Podemos sacar hasta 69.3 toneladas. Aquí, a mí me parece mucho aquí en Gibraltar, pero bueno. Un gross weight CG de 28.4% y el trim, que debemos ubicarlo para compensar la posición del centro de gravedad, en 0.7 nariz arriba. Muy bien, mandamos al FMGCS y bueno, vamos a revisar qué tenemos por aquí. Tenemos de Gibraltar a Gibraltar, nuestro alterno es Málaga, esta es la matrícula de nuestro avión, Foxtrot Whisky November Eco Whisky. Vamos a probar a hacer este vuelo de prueba a nivel de vuelo 5.0. Luego, como ya tenemos los motores encendidos, nos tenemos que ir aquí a la página de Fuel Prediction y tenemos aquí anotados nuestro Zero Fuel Weight, nuestro Gross Weight, nuestro combustible 5.7 toneladas, más que suficiente. Y luego vamos a despegar por la pista 27. No tenemos aquí salidas en la base de datos del MCDU y tampoco tenemos llegadas aquí por la pista 27 en Gibraltar. Gibraltar, bueno, como pueden ver, es un aeropuerto bastante especial. La pista es bastante corta, 1.778 metros, y las aproximaciones que tenemos son las SRA, Surveillance Radar Approach. ¿Qué significa esto? Que son aproximaciones en donde el controlador va guiando al avión a través de vectores radares y a través de su pantalla va guiando al avión para establecerlo en la senda final hacia la pista 27. Yo la verdad que no tengo mucho conocimiento de estas aproximaciones, nunca he realizado ninguna, y la verdad que lo que es no es mi área. Solo hago, bueno, aproximaciones de precisión y no precisión. Nunca he hecho ninguna de estas, así que bueno, es un tema bastante complejo. Pero bueno, como pueden ver, nada, tenemos aquí un Final Approach Cruise, que es hasta la milla 10, luego la posición Yankee. Y en Yankee a 1520 hacemos un descenso de 3 grados hacia, perdón, 5 millas antes de Yankee. Iniciamos un descenso desde 1520 pies con una senda de 3 grados hacia la posición de Yankee, que es nuestro Means Approach Point, que está a 900 metros pie, a 920 pies de altitud, la minimum decision altitud que tenemos aquí en Gibraltar. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta: al norte la MCA son 6.800, 3.900 al sur. Y bueno, nada, nosotros vamos a hacer un pequeño circuito visual, vamos a salir hacia la izquierda,
hacia el sur, hacemos por aquí algunas maniobras y luego nos incorporamos aquí a tramo a base izquierda de la pista 27 y vamos a hacerlo todo visual, sin ninguna complicación. Pero bueno, esto es para que tengan una idea de cómo es la cuestión por aquí en Gibraltar. Luego con el Fénix y que lo tiene en su base de datos. Muy bien, pues RadioNav todo tenemos en AutoTune, Field Prediction 5.5, no tenemos predicción para Málaga, pero tenemos bastante combustible. En el plan de vuelo secundario es el procedimiento de contingencia aquí en Gibraltar, que vamos a ir hacia el sur, milla 15, en el radial sur del borde aquí de Gibraltar, y vamos a mantenernos haciendo esperas por allí. Performance, aquí están las velocidades colocadas, 119, 119, 122, y con toga vamos a reducir y acelerar a 1000 pies, y tenemos GPS PM de Crazy High. Muy bien, luego por aquí, pues nada, vamos a salir sin Flight Directors. Para hacer un despegue con Flight Directors tenemos que preseleccionar V2 más 10 aquí en nuestra ventana de velocidad. No sé por qué no me lo deja hacer, pero se debería ver aquí la indicación. Vamos a hacerlo viendo por aquí. Recordemos que bueno, este A320neo de InnyBuilds salió bien, está bastante bien, pero tiene algunos pequeños bugs, algunas cosas que no están funcionando bien. Muy bien, pues nada, tenemos los motores en marcha, así que vamos a ir quitando parking brake y vamos a ver qué tal funciona esta configuración. Vamos a hacer vamos a comprobar los controles de vuelo. Tenemos por aquí full up, como pueden ver. Fíjense el recorrido, varía un poco con los valores de sensibilidad que le tenemos. Full down, neutral, full left, full right, neutral. Pero así es para que se sienta un poco más pesado el avión. Comprobaría el primer oficial sus controles de vuelo también. Y bueno, luego por aquí el takeoff briefing confirmation. Tenemos takeoff runway 27, full left. Velocidades están seteadas, salida sería visual, inicial para 5000 y no tenemos overweight landing. Muy bien, pues nada, estamos llegando aquí al punto de espera de la pista 27. Como pueden ver, los frenos, la verdad que funcionan muy bien. Al apenas tocar los pedales ya el avión frena. Y bueno, fíjense el steering, es mucho más suave con estos valores de sensibilidad. Ahora también vamos a hacer una pequeña prueba al rudder, que era lo que a mí menos me gustaba aquí en el A320neo de InnyBuilds. Colocamos strobo, está colocada. Y bueno, vamos a hacer la taxi checklist, flight control check. Perdón, antes de hacerla, vamos a hacer el flow por aquí. Esto está en TRA y el radar también está colocado. Muy bien, para probar así un poco el steering, fíjense, mientras más voy girando hacia la izquierda, más profundo se va haciendo el viraje. Pero bueno, ahí la recomendación también es reducir más la velocidad, unos 5 nudos aproximadamente. Es lo que les garantiza hacer un viraje cerrado, que el avión no se va a detener. Rudder hacia la izquierda, fíjense que la sensibilidad es menor. Claro, ahora estamos a muy bajas velocidades, el rudder también va a ser menos efectivo, pero la verdad que como estaba antes se sentía muy mal, a mí no me gustaba para nada. Y ahora se siente de una manera, yo por lo menos a mi gusto lo siento muchísimo mejor y más realista su comportamiento. Muy bien, flight control check. Flap setting configuration 1-on-1, radar predictive wind shear on auto, engine mode selector normal y ECAM memo take off no blue. Vamos por lo menos a utilizar todo el steering para este viraje. Frenamos aproximadamente a una velocidad de 5 nudos, nos va a pedir un poquito de motor derecho, nos ayudamos un poco con el motor derecho, incluso también se podrían ayudar un poquito con el freno izquierdo, y bueno, lo hace muy bien. Muy bien, pues line up checklist, ponemos los packs en la posición de off, brake fan está apagado, ticas en TRA, take off runway 27 confirm, ticas TRA, packs 1 y 2 en off. Muy bien, pues nada, vámonos con el despegue, estabilizamos al 50%, luces, está todo colocado, no, lo único que nos falta por aquí es seat belts en on. Estabilizamos al 50 y vámonos con take off. Tenemos por aquí no FME, manual toga, lo único que tenemos. Fíjense que ahora, al ir ganando velocidad, el rudder es más efectivo. Thrust set. Bajar de nose check. V1, rotate.
Positive climb, get up. Muy bien, pues nada, mantenemos 15 grados de nariz arriba, buscaríamos mantener una velocidad de V2 más 10, que sería 132 nudos. Entonces, bueno, subimos un poquito la posición de nariz. Lo estoy sintiendo bien, siento que vuela bastante bien el avión. Ahora ya retrasamos gases hacia climb y empezamos nuestra aceleración. Vamos a activar por aquí el bird y vámonos rumbo, por ejemplo, sur, para seguir nuestro ascenso para 5000 pies. Ya que hemos metido climb, colocamos el pack 1. Lo estoy sintiendo un poco más pesado los controles de vuelo. Tendría, a lo mejor sería cuestión de jugar un poquito más esa sensibilidad del 33% en alerones y elevadores, pero la verdad que se siente mucho mejor que como estaba antes. Bueno, pues vamos a reducir posición de nariz y vamos a acelerar para 200 nudos aproximadamente. Ponemos posición de nariz más o menos unos 10 grados nariz arriba. Por los momentos seguimos con las palancas en la posición de climb. Vamos para rumbo sur. Aquí tenemos el estrecho, excelentes vistas que tenemos por aquí. Una belleza esto todo. Flap zero, speed check flap zero, y vamos a retrasar un poquito los gases. Muy bien, estamos ya alcanzando el nivel de vuelo 5-0, vamos reduciendo posición de nariz. Landing lights, bueno, no, las voy a dejar encendidas, al igual que el escribiré, lo voy a dejar armado para así no tener que hacer tantos, tener que quitar la vista y tal en la aproximación visual. Muy bien, pues nada, ajustamos más o menos al 50% de N1 con este setting de potencia. Vamos a mantener velocidad, manteniendo la altitud, que son unos 5000 pies. Por aquí tenemos el estrecho, excelentes vistas que tenemos por aquí. Y bueno, al fondo a la izquierda nos queda Gibraltar. Así que lo que vamos a hacer es otro viraje por la izquierda. Vámonos rumbo 090 por la izquierda. Hacemos un tramo con el viento bastante largo para la pista 27 en Gibraltar. Y bueno, la verdad que estoy sintiendo que mucho mejor estos valores de sensibilidad. Es más pesado el avión. Hay que hacer un recorrido, hay que empujar un poco más lo que es el joystick para que el avión haga el viraje. Fíjense aquí hay algunas cosas en eBuilds que no hace bien. Aquí tendría que marcarme con un símbolo azul el rumbo que yo le estoy seleccionando, que es 090. Sí que me lo marca en el Primary Flight Display, pero no en el Navigation Display. Debería salir en ambos lados. Vamos a recuperar estos 5000 pies. Ahora, lo bueno es que el avión pues simula muy bien lo que es la ley normal de la A320. Fíjense cómo se compensa solo. Él mantiene ahí, con la ayuda del VIR también, pues mantiene ahí lo que es esta altitud que queremos, que es de 5000 pies. Por aquí tenemos Gibraltar, aquí a nuestra izquierda. Vamos ahí ya iniciando nuestro descenso.
Y bueno, vamos a descender inicialmente para 3000 pies. A ver, que no tenemos ninguna referencia aquí que podamos usar para este aeropuerto aquí en Gibraltar. Bueno, vamos para 3000 pies y vamos iniciando viraje por la izquierda, rumbo, sería rumbo norte por la izquierda. Estamos a 10 millas del aeropuerto aproximadamente, lo podemos ver aquí en... Ah, bueno, tenemos que rellenar aquí nuestra página de performance, 1010, 29 grados, el viento estaba 2005 y los mínimos habíamos dicho 920. De todas maneras, estamos visual, configuración full. Ahora desapareció el ver, no sé por qué. Bueno. Tiene algunos bugs este Inibills que la verdad que no es por nada, pero le hace falta una actualización para acomodar ciertas cosas por aquí. Muy bien, pues tenemos por aquí Gibraltar a la vista, así que vámonos ya con nuestro primer punto de flap, flap 1, speed check flap 1. Ahora volvió a aparecer el ver, así que vamos a empezar nuestro descenso. Establecimos ya descenso, flaps 2, speed check flap 2. Activamos fase de aproximación, speed manage. Bueno, landing lights están encendidas, escribe ya están armados, muy bien. Y vamos a hacerle por aquí a ver si nos deja. Nada, no podemos hacer nada. Yo quería hacerlo en directo a la pista o algo, pero no nos deja. Muy bien, gear down. Creo que inicié el viraje muy pronto, entonces bueno, vamos a sacarle viraje. Bueno, vamos ya para configuración final, flap 3, speed check flap 3 y flap full, speed check flap full. Como que está cambiando el viento aquí, ahora tenemos viento de cola. Stabilized. Muy bien, pues nada, tenemos dos rojas, dos blancas, buscamos descenso de 3 grados, un perfil de 3 grados hacia abajo.
buscando un poco el centro de pista. Más o menos ahora aquí ya podemos buscar un setting de potencia alrededor del 50% de N1. Mucho para buscar las dos rojas, dos blancas, le ponemos 1000 pies por minuto, no más de 1000 pies por minuto en descenso. 200. Ahora ya tenemos dos rojas otra vez, a ver si conseguimos la tercera roja. Tenemos viento de la izquierda. 100. 50, 40, 30, 20, 10, 5. Muy bien, speed break up, spoilers, reverse bleed, diesel. Manual braking. ...70 knots, reversas en idle. Y bueno, nada, como pueden ver, bastante corta esta pista aquí en Gibraltar. Bueno, pues por ejemplo, como veníamos viendo, para comprobar un poquito el rudder, vamos, que antes no lo pudimos hacer, todo pedal hacia la derecha, fíjense que el giro lo hace mucho más suave, ahora estamos a unos 19 nudos de GS, evidentemente va a ser un poco más reactivo el rudder a mayor velocidad que a menor velocidad, pero una de las cosas que menos me gustaba a mí de este A320 Neo de Innibills era cómo funcionaba el rudder. Innibills en todos los productos, la verdad que no soy muy fanático de cómo ajustan ahí sus rudders, tanto en el A310, en el A300 y aquí. Y bueno, pues con esta configuración la verdad que lo siento mucho más confortable, mucho más realista y sí que, bueno... habría que también probarlo a lo mejor con un fallo de motor, si cumple bien con las performances y tal, pero por lo que estoy viendo, la verdad que siento mucho mejor así el comportamiento del avión que antes de la otra manera. Bueno amigos, pues nada, parking brake en on, vamos, desarmamos por aquí speed brake, colocamos, volvemos a dejar flap 1 por aquí. Y qué más, bueno, el T-Cas en standby y ya podemos, ya como hemos librado pista, podemos apagar las strobos, apagamos landing lights también. Y bueno, pues nada, con esto ya hemos echado una pequeña revisión a esta configuración de controles de vuelo para la A320 Neo de Innibills. Por la parte del vuelo, la verdad que lo he notado, esto lo ven temblando un poco porque son unas pequeñas oscilaciones que yo tengo aquí en mi joystick. No sé por qué, creo que se carga la parte estática y tal.
un poco de estática, entonces a veces tengo unas pequeñas oscilaciones ahí, tengo que revisar ya, bueno, esto ya es tema de mi joystick físico como tal. Pero bueno, como pueden ver, pues sí que cambia un poco el movimiento del side stick con esos cambios en los valores de sensibilidad, pero por ejemplo, por lo menos he sentido el avión ahora de una manera más realista, un poco más pesado a la hora de hacer los virajes, los giros y tal, y también en la toma, al momento de recoger, aunque bueno, con esta pista tan corta la recogida es prácticamente nula, pero habría que probarlo también en una pista más larga, con flap 3 y en diferentes condiciones, pero por los momentos, a mi gusto y a mi criterio, pues la verdad que esta configuración de vuelo para la 320 de Neo de Inibills la veo mucho más realista y el comportamiento del avión ha mejorado muchísimo. Ha sido un placer, mis amigos, como siempre, haber compartido este ratico aquí con ustedes en su casa de la simulación, en Simulación Total. Muchísimas gracias a todos por su atención. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos para la siguiente ocasión.